Y a las 7 de la mañana y 58 minutos, cambiamos de tema, vamos a hablar de COVID-19. Ha confirmado en las últimas horas el Instituto Nacional de Salud la circulación de una nueva variante en el país, razón por la cual estamos en contacto a esta hora con el epidemiólogo Carlos Álvarez, un hombre que en su momento lideró todas las labores para controlar la pandemia en nuestro país. Doctor Álvarez, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué cuidados debemos tener con la circulación de esta nueva variante en Colombia? Muy buenos días. Bueno, la variante nueva es una variante nueva, pero en realidad es una hija, o podemos decir de esa manera, de la variante que está circulando en los últimos dos años, que es la variante Omicron. Realmente estas variantes aparecen porque logran evadir las defensas que hemos generado por la vacuna y por la misma presencia de habernos dado COVID previamente. Sin embargo, esta variante no ha mostrado que sea más agresiva o más virulenta, es decir, que produzca más hospitalizaciones o fallecimientos. Sí es de todas formas importante que al saber que está circulando en el país, pues igual que con otros virus respiratorios, tomemos las medidas de prevención, que básicamente son dos. Una, vacunarnos, colocarnos los refuerzos, especialmente las personas que tienen más riesgo de complicarse, como son personas mayores de 60 años, las personas que tienen alguna condición clínica como diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, obesidad, las mujeres embarazadas. Y lo segundo, que si tengo síntomas respiratorios, utilice tapabocas. No se necesita que sea obligatorio el uso de tapabocas, sino que seamos conscientes como ciudadanos que si yo tengo síntomas respiratorios, cuando uso tapabocas evito la transmisión de este virus, del SARS-CoV-2, pero también de otros virus que también pueden causar complicaciones en nuestros vecinos o familiares. Y lo tercero, diría también, qué pena, el otro punto importante es que las personas que tienen ya, como comenté, factores de riesgo, si están en espacios poco ventilados, pues se protejan con el uso de tapabocas, especialmente si hay alguien con síntomas respiratorios. Fíjese que una de las noticias con la que nos estamos despertando hoy es que en España, ya en los centros de salud, pues es obligatorio el uso del tapabocas. ¿Es probable que en Colombia sea necesario regresar a una medida como esta? No lo veo en este momento. Creo que la frecuencia de la circulación de virus respiratorios que se está viendo en esta época del año es la que usualmente vemos en Colombia. Realmente no vemos un incremento importante. Va más relacionado con la época de fiestas que ocurren a final del año en nuestro país. Pero como viene una temporada seca, probablemente esa circulación vaya disminuyendo. Entonces no lo veo en este momento en el país, como sí puede ocurrir en los países del hemisferio norte, de latitud norte, como donde puede encontrarse Europa y Estados Unidos, en el cual pues, está en la etapa más fuerte del invierno, donde probablemente hay más circulación de virus respiratorios. Pero sí es importante que independientemente que sea obligatorio o no, las personas con síntomas respiratorios utilicen tapabocas. Doctor Álvarez, y quizá una pregunta final. Si yo tengo gripa, si me dio tos, ¿es importante hacerme la prueba del COVID-19? Yo creo que sí por dos razones. La primera es que si tengo, soy una de las personas de grupos de riesgo, es importante porque el manejo de COVID-19 es diferente al manejo de otros síntomas respiratorios. Y lo segundo, si yo no tengo factor de riesgo, soy una persona joven, pero voy a compartir con algunas personas mayores, con mis papás o mis abuelos, pues definitivamente es la manera de evitar poderles llevar el virus a ellos. Pues ya lo conocemos los colombianos. Sí, bueno, pues doctor Carlos Álvarez, gracias por estas recomendaciones, el análisis de lo que está ocurriendo con la circulación de esta nueva, podríamos decir, subvariante del COVID-19 en nuestro país. Sí.